Desde la Federación de Comercio de Tenerife, pues todo lo que sean iniciativas en el ámbito de promocionar y dinamizar la ciudad serán bien recogidas, y más en estos tiempos en los que ir por los mismos caminos o hacer las mismas cosas pues nos van a llevar a los mismos sitios. Si queremos que la cosa cambie y crear un halo diferente y conseguir pues que entre todos y con la aportación de nuestros pequeños granitos de arena se consiga pues salir cuanto antes de la dichosa crisis que se alarga en el tiempo y que todavía no sabemos muy bien si hemos tocado o no, hemos dejado de acelerar o ya estamos frenando, si estamos saliendo o no. Si era así un símil el otro día donde comentaba la posibilidad de que cuando nos tiramos a la piscina por fin hemos conseguido que de cabeza hemos llegado prácticamente al final, pero aunque la situación empiece a mejorar, todavía hay que sacar la cabeza fuera del agua y nos queda todo el trayecto hacia arriba. Iniciativas de este estilo creo que, sobre todo para el sector comercial, son importantes para poder conseguir cambiar esa dinámica, cambiar esa tendencia, y bueno, la aportación que nosotros hacemos, pues toda la operativa y logística, intentar pues facilitar la labor a nuestros asociados y por extensión a todos los consumidores. Intentar entre todos pues salir adelante, y con el apoyo de todos considero que bueno, pues será posible, pero no queda otra que trabajar, no queda otra que seguir luchando todos los días con el esfuerzo de todos para salir adelante. Tipo de iniciativa que entendemos que se tienen que mantener en el tiempo, no solamente gastronomía, saldos y demás, sino dinamizarlo con diferentes actividades, utilizar cultura, utilizar deporte, utilizar comercio, utilizar empresa, y entre todos pues facilitarnos el camino y que sea lo más suave posible.